Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo una guía de la build que hemos estado jugando los últimos días en el canal de YouTube, lo pueden haber visto en los directos o en el canal de Twitch, que es la build de Tectonic Slam. Tectonic Slam es esta habilidad de melee que lanza como que una ráfaga de fuego en el suelo que va en línea recta y que también se bifurca a veces. Esto hace daño físico convertido a fuego, estamos convirtiendo todo el daño a fuego y es una de las nuevas gemas transfiguradas las que estamos usando para esta build. Esta build, vale aclarar que no la he inventado yo, esta build ya existía, hay mucha gente que ha estado jugando con las nuevas gemas transfiguradas y esta de acá me ha parecido muy interesante por la forma en la que funciona. También cabe mencionar de que no es una build barata, esta es la segunda build que estamos armando. La primera build que armamos se arma con basura del suelo, que es la Summon Rain Spirits, y llegamos hasta los jefes de pináculo con cualquier cosa, con un 6L y ya está, y con unos 30 divines hemos hecho todos los ubers y todo lo demás, pero esta build no es una build barata ni tampoco es una build starter. Con esta build hemos gastado más o menos unos 120, tal vez incluso más divines para hacer lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo mapas de tier 16, si bien están, son mapas bien cargados, estamos haciendo buenos farmeos con esto, pero no es lo más óptimo. Por esa cantidad de plata pueden armar un montón de builds. Esta es una build divertida y es eso lo que nos estamos centrando. Si quieren armarla pueden hacerlo, pero que sepan que no va a ser barato para ver lo que yo les voy a mostrar en este video. Entonces, aclarado eso de que no es una build barata y de que no ha sido creada por mí, vamos a ver cómo funciona. Es una build bastante interesante y bastante divertida por cómo se dan las interacciones de la build como tal. El Tectonic Slam of Cataclysm es una de las nuevas gemas transfiguradas que lo que hace es que trabaja con las Endurance Charges. Las Endurance Charges son estas cargas de aquí que uno puede tener inicialmente hasta 3 si es que puedes generarlas. No todas las builds pueden generarlas, estamos utilizando un Juggernaut para poder generar Endurance Charges y estamos tratando de tener la mayor cantidad de Endurance Charges que podamos llevar. Tanto con el árbol podemos tener más cantidad de Endurance Charges como con los ítems. Por ejemplo, esta arma que tengo aquí en su implícito dice que puedes tener un máximo de Endurance Charges de 1. Entonces, nosotros actualmente tenemos hasta un máximo de 11 Endurance Charges y entre más Endurance Charges tenemos más beneficios con esta gema. ¿Cuáles son sus beneficios? La parte de abajo dice que nos da more damage por Endurance Charge. Entonces, ese more damage es un multiplicador muy fuerte para poder hacer que la build pegue bastante duro. Y más divertido aún, en la parte de arriba dice que nos da more area of effect, 10% more area of effect en la tercera línea por Endurance Charge. Entonces, nosotros tenemos ahorita 11, digamos 10. Tenemos 100% o más del 100% de Area of Effect del, por las Endurance Charges para el Tectonic Slam. Aparte de eso, tenemos talismanes que nos dan la opción de 6% de increase Area of Effect por Endurance Charge, que de nuevo tenemos 11. Y ese talismán lo podemos multiplicar. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos 18% por 11 para incremento de área de efecto. Y tenemos otras cosas más que nos dan más área. Eso hace que nuestro Tectonic Slam pueda tener un área muy, muy grande cuando lo utilizamos. ¿Cuál es la parte mala? Que la gema dice que consume las cargas para poder darte sus beneficios, que te dé más daño y que te dé más área. Entonces tendríamos un problema ahí porque perderíamos constantemente las cargas y no todo el tiempo podríamos tener mucha área. Pero estamos utilizando las Relakesh Impatiens, que son unas botas que nos dan siempre las cargas máximas, o contamos como si tuviéramos siempre las cargas máximas, aunque no las tengamos. Entonces, a pesar de que yo tengo un Endurance Charge aquí, pueden ver que me cuenta como que tengo 11, tengo 11 de 11, incluso mis Frenzy Charge y las Power Charge, para los que son nuevos, son cargas que nos dan daño y nos dan crítico, porque esta build va crítico, también las tenemos 3 de 3 y 4 de 4, como si las tuviéramos ahorita, a pesar de que no se muestren aquí. Eso es genial porque nos permite tener ese bono de área y de daño todo el tiempo, simple y llanamente por tener estas botas puestas. Fuera de eso, no tienen más utilidad estas botas como tal. Entonces, todo el tiempo tenemos un Tectonic Slam que tiene mucha, mucha área. Y podríamos utilizarlo así, estando golpeando constantemente y tendríamos un buen daño y una buena área. Pero yo estoy utilizándolo con una gema que se llama General Scry. El General Scry lo que hace es que cuando conectas esto a donde está tu habilidad principal, dice que ya tú no puedes utilizar tu habilidad principal, ya no lo tengo aquí, lo tengo en gris. Y ahora lo que va a pasar es que cuando tú utilices el General Scry, van a salir unas copias como unos guerreros que ellos van a utilizar la habilidad por ti.
y puedes tener hasta una cantidad determinada de estas copias. En la parte de abajo van a ver que dice que tenemos hasta 7 Summoned Mirage Warriors, y esos Warriors son los que van a golpear. Entonces, en lugar de que esté yo solo tirando un Tectonic Slam, van a haber 7 copias mías tirando todos ellos Tectonic Slam. Entonces, esa es una buena forma. ¿Qué pasa con el General Scry? Para que salgan estos guerreros, tienen que haber cuerpos en el suelo. Entonces, tendría que matar algo primero. Y si no mato nada al comienzo, entonces no van a salir esos cuerpos. Puedo utilizar la gema DC Crate, que lo que hace es que genera cuerpos en el suelo. Y una vez que ya hay cuerpos en el suelo, yo con el General Scry puedo sacar una copia. ¿Ven que acá han salido 2 copias? Esas copias atacarían por mí. Pero como es muy cansado tener que estar lanzando esta habilidad sola, la puedo conectar con el Caswell Channeling, que es una support, que dice que ahora con cualquier otra habilidad que yo la conecte que sea de Channeling, puedo generar estos cuerpos. Y la voy a conectar con un ciclón. El ciclón puede estar en nivel 1, no importa cómo se llama. Y el ciclón no va a hacer daño. Lo único que va a pasar es que cuando yo lanzo ciclón, se van a lanzar los cuerpos en el suelo, y cuando yo utilice el General Scry, que lo tengo en el botón del caminar o en otro botón, puedo estar haciendo aparecer estos guerreros, que acá pueden ver que tengo 7 guerreros conmigo. Estos guerreros van a estar tirando todos Tectonic Slam como locos por todos lados y van a estar haciendo este daño, y cada Tectonic Slam va a tener mucha área. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en esto de aquí. Este es un mapa de tier 16 potenciado por la mecánica de la liga, y que tiene Abyss, que tiene altares que están haciendo que los bichos me peguen mucho más, pero que tira mucho, mucho drop y que puede tirar mucha, mucha currency. Hemos estado farmeando esto y, como pueden ver, casi toda la pantalla está cubierta por Tectonic Slams, que son estas cosas de color rojo y que llegan increíblemente lejos. Como tenemos muchas cargas, tenemos mucha área y esa área cubre muchísimo la pantalla, y no tenemos que rayarnos mucho porque simplemente estamos tirando ciclón constantemente y cada cierto rato presionando el General Scry para que salgan los clones y los clones vayan tirando el Tectonic Slam por todos lados. Esta build es súper divertida por ese lado, porque podemos escalar mucha área y el Tectonic Slam puede llegar a cubrir toda la pantalla y podemos hacer mucho, mucho daño. Es súper cómoda de jugar y, más que nada, de nuevo, es súper divertida. Podríamos hacer que esta build no tenga tanta área y que vaya centrada más a daño, y sería mucho más barata, pero no sería igual de divertida. Tendríamos que castear nosotros mismos atacar nosotros mismos para que saquemos el Tectonic Slam, y no tendríamos este efecto visual. A lo que me gusta mucho de esto es que, a pesar de que no tengamos ningún skin puesto, ahorita tenemos ningún skin en las habilidades, que eso pasa mucho, que la gente te muestra una build y al final tienes que tener el skin y el skin cuesta plata. Esta habilidad, así como está, te muestra el Tectonic Slam de esa manera. Vamos a sacar a los clones y vamos a acercarnos a estos menes, y como pueden ver, sale el Tectonic Slam y cubre gran parte de la pantalla. Como estos son bichos son bichos pequeños, pero como pueden ver, todo se ve así, y este es el resultado que van a tener cuando hagan esta build. O sea, se va a ver de esa manera en los mapas que estén haciendo. Pero de nuevo, es una build cara y nosotros nos hemos centrado mucho en stackear la mayor cantidad de Endurance Chariots, que ahorita tenemos 11 y podemos llegar a tener 13 si es que queremos gastar más plata, y eso va a tener un costo. Pero de nuevo, es así como funciona esta build. Vamos a ir viendo qué cosas tenemos, qué habilidades tenemos, los ítems y todo lo demás, para que vean más o menos cómo hemos hecho funcionar esto. Primero que nada, empecemos por los ítems únicos, que es como que lo más fácil. Tenemos el Abyssus. El Abyssus nos da Critical Strike Multiplier, daño físico, y lo cual nos incrementa mucho el daño, pero lamentablemente también hace que nos caiga Physical Damage a nosotros. Entonces, al hacer esto, al tener incremento de Physical Damage recibido, nos van a pegar más duro. Lo que les recomendaría es que, si buscan el Abyssus, lo busquen con como máximo el 40%, porque puede hacer que les caigan hasta el 50% de Physical Damage. Esto puede estarles costando 20 caos más o menos, lo que también deberían buscar es un Crit Multiplier alto, de 120 y algo, y así está más o menos unos 110 caos, 150 caos. Eso es lo importante de este casco. Es un casco único, se llama Abyssus, y lo pueden encontrar escribiéndolo así en la página de Trade, y van a encontrar estos este tipo de ítems en la búsqueda. Entonces, esto nos está dando bastante daño. Otra cosa que también estamos utilizando son las botas Ralakesh, que normalmente, si no tienen el Endurance y están sin corromper,
les cuestan 35 o 40 caos y esto es para mantener las cargas. Pero nosotros lo estamos buscando con una corrupción que nos da un máximo de endurance porque estamos buscando eso. Y con este. Y con el máximo de endurance corrupto. Nos está costando. Denme un segundo, no sé por qué no quiere buscarlo. Es porque tiene que estar acá corrupto. Está costando unos 15 divines, unos 16 divines, más o menos solo las botas. Después de eso podemos colorearlo en la mesa para poder poner las gemas que tenemos. Y básicamente con eso estamos en esas botas. Luego de eso estamos llevando esta armadura. Esta armadura se llama la Utula's Hanger, que lo que hice fue comprarla sin linkear. Esta armadura dice en la parte de abajo que si no tienes ítems con vida en el resto de tu equipo puesto, o sea, lo que tienes puesto aquí, te da 1000 de vida o 1000 y pico de vida. El rol de esta armadura va desde puedo verlo acá, va desde 700 de vida en la línea de abajo hasta 1000 de vida. Esas 1000 de vida es un montón de vida, es como si tuviéramos 100 de vida en cada parte del equipo, creo que incluso mucho más. Pero el tema es que no debemos llevar nada de vida en el resto de los ítems. Y no solamente es 70 de vida o 50 de vida, tampoco podemos llevar regeneración de vida o leech life o cualquier cosa que diga life en la parte de abajo. Los implícitos, por ejemplo, este guante tiene fire damage leech's life. Eso sí se puede, pero la parte de abajo no puede tener nada que diga vida. Si dice vida, desaparece el efecto. Actualmente esta armadura me está dando 5292 de vida. Pero si yo, por ejemplo, me pusiera un cinturón con vida, mi vida se va a 3200 y pico. O sea, me quita como 2000 de vida más o menos. Eso es porque este cinturón tiene 76 de vida y básicamente eso. Y también incluso la parte de abajo que dice Increased Life Last Recovery. Eso porque dice vida ahí, también lo malogra. Entonces, todo nuestro equipo no lleva ítems con vida. Y eso se hace más cómodo para mí porque ya solamente me centro en buscar resistencias, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y el resto de la vida se lo dejo a esta armadura. ¿Cómo buscaría yo esta armadura? La buscaría así. La buscaría sin linkear. La buscaría con este rol lo más alto posible, que esté como que, no sé, pues en unos 800, 980 y algo, porque el máximo es eso. Esto de acá que dice Life on Kill no nos sirve porque nosotros no matamos, matan nuestros Mirage Warriors, los del General's Cry. Y el resto de cosas pueden ponerle más armadura, no sirve, o Stun and Block Recovery no sirve. Estas armaduras están costando 10 caos, aunque no creo, más o menos unos 100 caos, 140 caos, tal vez un Divine, sin linkear. Si ya la quieren 6 linkeada, pueden comprar la 6 linkeada y más o menos les va a costar unos 4 Divines, más o menos. Luego de que tienen eso, si quieren, pueden sacarle el modificador que yo tengo arriba, que es, dice 8% de Life Modifiers. Eso hace que la vida que está abajo sea más alta. Tiene 1064 en la parte de abajo, cuando en realidad, si yo le pongo Alt, dice 986. No se me pierdan, ya no se me pierdan. Esto de acá es por el implícito de allí arriba. ¿Eso cómo se saca? Se saca con Tailoring Orbs. Eso lo tienen, si se vienen acá a la página de Poe Ninja. Vamos a ponerlo aquí. Si ponemos Tailoring Orbs, están costando unos 80, 100 caos. Y esto lo que hace es que les da una opción al azar de una lista muy grande de opciones que les pueden servir. Pero esta cosa puede ser jodido de sacar. Lo que hace es que puede darte más porcentaje de vida, pero tu armadura no puede tener sockets rojos, por ejemplo. Si le sale eso, jodieron la armadura porque no puedes ponerle los sockets rojos. Entonces, si le tiras otro Tailoring Orb, va a cambiar esas opciones. Y tendrías que rolear hasta que te salga la opción que tú quieres. Yo tuve mucha suerte comprando un Tailoring Orb por 80, 90 caos. Se lo tiré y el primero que me salió con Life Modifier. Y eso hizo que la vida que tenía de 800, 980 y algo subiera a 1064. No lo vale. Yo lo hice por trolear y no lo vale. Para ganar unos 100 más de vida no lo vale, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Si lo van a hacer, si van a comprar los Tailoring Orbs, háganlo antes de que la armadura esté 6 linkeada, porque puede quitarle los links y se les jode. Entonces,
No se rayen tratando de conseguir esto. Si van a querer gastar más plata, traten de conseguir la armadura con el mayor cercano a 1000 de vida en la parte de abajo. De ahí lo linkean y se acabó. Lo pueden linkear en la mesa con 1500 fusings o lo pueden linkear tirándole un fusing de uno en uno. Con esto nos olvidamos del tema de la vida en el equipo. Las botas también podemos conseguirlo sin el máximo de endurance, por ejemplo, pero no tiene gracia porque lo que estamos tratando de conseguir es la mayor cantidad de endurance charges en el equipo. Estamos llevando este amuleto que es el Ashes of the Star, que nos da más uno a las gemas, que es lo relevante, y la parte de abajo, el quality de las gemas. Lo ideal sería que tuviera 30% de quality, porque incrementa el efecto del Tectonic Slam, dándonos more damage, y también nos da, con el tema del General's Cry, nos da un guerrero más. Un guerrero más es un minion más tirando Tectonic Slam. Entonces, eso es mucho daño. Estamos utilizando el Ashes básicamente por eso, para potenciar la calidad de estas dos gemas y de otras gemas que estamos llevando también, pero lo más relevante es eso. Entonces, si nosotros queremos buscar un amuleto que al menos tenga 29 de quality, lo ideal sería que tuviera 30, está costando unos 4 o 5 divines, y si lo quieren con 30 directamente, que si ya tienes plata te recomendaría que lo compres, está unos 12 divines más o menos este amuleto. Entonces, tenemos ese amuleto, es relativamente sencillo para buscar, es el Ashes of Star, y básicamente eso. Luego de eso, tenemos un anillo con un máximo de endurance charge. No nos interesan las opciones de abajo del anillo, tiene que ser un anillo sintetizado que en la parte del implícito tiene más uno a las endurance, para de nuevo tener más endurance y tener más daño. Este anillo puede ser cualquiera y solamente necesitamos que tenga esto, y está más o menos desde el más barato, 22 divines, y los que siguen están 35, más o menos entre 20 y 30 divines te va a estar costando un anillo. Puedes tener dos, yo no me he puesto dos y planeo comprar otro más, tal vez, no lo sé, y tendríamos un endurance charge más y eso es súper cool, pero son como 60 divines en anillos. Una vez que tienes el anillo este, lo que tienes que hacer es tirarle catalyst. No sé si lo tengo aquí. Hay unos catalyst que dan elemental modifiers, que son los turbulent catalyst, que están baratos, están 2.5 caos, te compras 20, te compras 10, se lo tiras al amuleto y luego le tiras esta esencia, el Essence of Hysteria. Está 13 caos cada uno, 15 caos cada uno. Se lo tiras y te va a dar la opción que dice ganas tanto de physical damage como extra fire. Como nuestro daño inicial es físico, a pesar de que lo convertimos después, ganamos bastante daño como extra fire adicional. Y como le hemos metido los catalyst, porque esto da hasta 10%, por los catalyst ganamos 12% de extra fire. Entonces, le vamos a tirar estas esencias y vamos a tratar de que el anillo nos salga con resistencias decentes. Este me ha salido con una resistencia medio fea, pero le tiré como unos 13 esencias, una cosa así, y de ahí me aburrí y lo dejé así nada más. Con que te venga con resistencias elementales de 40, con que te venga resistencia al caos, por ejemplo, también es bueno. Y aparte que te deje un prefijo para poder craftear mana cost, porque necesitamos reducción de mana cost de 7 en los dos anillos para que la build funcione bien. Si no tienes el menos 7, no se puede. Otra cosa también es que si tienes plata, puedes tirarle esencias hasta que te salga elemental damage with attack skills, aparte de el physical as extra fire y aparte de buenas resistencias en la parte de abajo. Entonces, van a ser varias esencias, pero ya te gastaste como 20 y tantos, 30 y tantos divines en un anillo, así que tírale nomás hasta que te salga algo decente. Recuerda que no debe tener nada de vida, porque si le sacas algo con vida, la armadura se malogra, o mejor dicho, deja de darte el efecto, y básicamente eso. En el otro anillo, simplemente me conseguí un anillo que tuviera muchas resistencias y que tuviera el espacio para el mana cost. Tiene elemental damage with attack skills. Un anillo como este, ¿cuánto está? Puedes encontrarlo desde 10 caos, pero si ya lo vienes con el... sí, un divine, dos divines más o menos. Pero este es un anillo provisional, porque lo ideal sería que tuvieras el otro anillo con el implícito de endurance charges. No lo he hecho todavía, porque aparte de eso, si yo compro el otro anillo, que está a otros 30 divines, digamos, tengo que rolarlo bien, porque este anillo de acá me está dando un rehuevo de resistencias. Este anillo me está dando 86 de resistencia elemental y aparte 25 de resistencia al caos.
Y yo ahorita estoy teniendo, gracias a las Endurance Charges, tengo buenas resistencias de Lightning y de Cold, pero no tengo tan alto de Fire. Si yo me quito esto, voy a necesitar conseguir un buen anillo con Fire Resistance. De todas maneras, es posible conseguirlo. Simplemente es que no he querido gastar estos otros 30 Divines para el otro anillo, pero lo ideal sería que sí. Y básicamente con eso tendríamos 12 cargas de Endurance en lugar de 11, que es lo que tenemos actualmente. Luego de eso, el cinturón en la parte de abajo es muchas resistencias, armadura si puedes, y básicamente eso, que sea un Stygian. Yo estoy buscando este con 90 y tantos de resistencias, que tenga una Visal Socket y armadura tier 1 si puedes conseguirlo, y está costando desde 22 caos, una cosa así. No necesitas mucho más. Lo jodido es que no venga con vida. Varios de estos cinturones te pueden decir 40 caos o lo que sea, pero si tú vienes y los buscas, tiene 83 de vida, y si tiene 83 de vida, entonces no te sirve. Entonces yo lo que haría acá sería, en la búsqueda, aparte de ponerle que tenga Abyssal Socket, que tenga resistencias altas, podría acá Not y pongo Life, que no tenga Total Maximum Life. Y haciendo eso, ya la cosa cambia. Acá tenemos uno, bueno, pero es que tiene una armadura pésima. Vamos a ponerle, ¿dónde está el armor? Vamos a ponerle armor. Increased armor, no, más armor, que tenga al menos 450. Y así, ¿hay alguno o no hay ninguno? No hay, vamos a buscarlo con 400. Creo que lo estoy buscando mal. ¿Dónde está? Yo le puse aquí esto. No, vamos a ponerle de nuevo. Armor. Increased armor, no. Más armor acá. 400. Y acá tienes este, por ejemplo. Lo malo es que te tiene increased... Ah, no. Flash Duration está bien, pero que no te venga con algo que diga Life. Cualquier cosa que diga Life está mal. Y básicamente eso. Los cinturones no están tan caros. Te están costando 50 caos, 60 caos. Este de acá no funcionaría, por ejemplo, porque dice Increase Life Flash Recovery Rate. Y esta cosa te jode la armadura. Así que tienes que tener cuidado para poder encontrar ese tipo de cosas. Entonces tienes eso. En el ojito lo que vamos a buscar son dos ojos. Uno vamos a llevarlo aquí y otro lo vamos a llevar en el árbol. Y lo importante es que tengan Avoid Shock 50%, y tiene que ser 50% obligado, porque con dos ojos vamos a tener 100% de Avoid Shock, y eso nos va a servir para después. En un momento se los muestro. Acá dicen que está 55 caos, 75 caos, solo con el Avoid Shock. Si ustedes quieren, pueden buscarlo con 50%, ojo, siempre 50%, y pueden ponerle Maximum Life si quieren, o Attacks también, y eso va a darle más costo. En el ojito sí podemos tener Maximum Life, puedes ponerle 30, por ejemplo, o 35. Y así te está costando 3 Divines el ojo. Y básicamente eso. Aparte, las otras opciones te pueden servir si es que consigues con Fire Damage to Attacks, Lightning Damage to Attacks, Physical Damage to Attacks, Fire Damage con bastones, porque estamos usando un bastón, y todo ese tipo de cosas. Entonces el ojito te puede costar unos 3 Divines, un Divine. Esta cosa que me costó 50 caos. Y tengo otro ojito aquí, que ese sí está bueno, que me costó como un Divine. Este de acá tiene, otra vez, 50% de Avoid Shock. Y aparte de eso, tiene Fire Damage with Staffs. Esto me sirve. Lightning Damage to Attacks me sirve. Y Cold Damage to Staffs. Cualquier tipo de daño elemental nos suma algo. Pero lo ideal sería que sea físico o de fuego. Y el 50% siempre tiene que ser 50% de Avoid Shock. ¿Eso por qué lo tenemos? Porque estamos utilizando una joyita que está por aquí, donde la tengo. Es esta, la Storm Shroud. La Storm Shroud hace que si tenemos 100% de Void Shock, no tenemos ningún problema con los demás ailments, que son Ignite, Scorch, Shield, Frozen, Brittle, Shocket, and Zapped. Cualquiera de esas cosas, no tenemos ningún problema con eso. Entonces, eso nos ayuda bastante con ese tipo de cosas. Y podemos ponernos cualquier panteón. Yo ahorita estoy usando el panteón de Lunaris. En el cinturón, perdón, ese fue el cinturón. Para los guantes estamos llevando unos guantes que nos den mucha resistencia.
En la parte de abajo tenemos 40 resistencia al cold, 40 resistencia al lightning. Que tengan accuracy, sería bueno para siempre estar pegando tier 1. Y en la parte de arriba, cualquier cosa que no sea vida. Y si nos pueden dar fire damage to attacks o cosas por el estilo, está bien. Pero básicamente es eso. Entonces vamos a buscar unos guantes que tengan así. Vamos a buscar que tengan 90 y tantos de resistencia elemental. Que tenga accuracy 500 o algo por el estilo. Y vamos a ver qué hay en la parte de arriba. Y están relativamente baratos, desde 20 caos. El tema es que no vengan con vida. Aquí, por ejemplo, se tiene lightning damage to attacks, cold damage to attacks, fire damage to attacks. Está bien. Si de preferencia pueden ser de armadura, podemos ponerles acá uno de armor. Y básicamente eso. Y aquí podemos ver algunos. Y asegúrense de que no tengan vida. Si tienen vida, va a ser medio jodido. Y acá están por 40 caos. Este de acá, por ejemplo, tiene 52 de vida. No nos sirve. Licheo de vida tampoco nos sirve. Pero en realidad los guantes están relativamente baratos. Este de acá tiene vida crafteada. Pero podemos craftearle otra cosa. Y con eso ya estaríamos. Este guante por 50 caos. Está bastante bien. Y si quieren, traten de conseguir que tengan physical damage to attacks o fire damage to attacks de tier alto. Este es un tier 5, pero podrían tratar de conseguirlo con un tier 1. Y este de acá está bonito por... lo malo es que tiene 52 de vida. Tendrían que jugársela y tirarle un annulment o algo por el estilo. Pero cosas como esas les pueden servir. Entonces, ese es el guante. Y le vamos a tirar currency azul y roja, que es esta de aquí. Esto de aquí le ser Eldritch y Ember. Esos dos, para poder sacar dos cosas. Uno que nos da más uno de Rage on Hit with Attacks, y ya está. Y el otro es Fire Damage Leech's Life, para poder robar vida del daño de fuego que estamos haciendo. Estas dos cosas nos sirven. Ese Leech de Life, ese no afecta a la armadura, así que podemos tener esa opción ahí. Hemos cubierto estas partes. Falta el arma. El arma es un Eventually Wrath. Y tiene el implícito del más uno a los power charges. Lo que deben tratar de tener es que su arma tenga al menos unos 680, de preferencia 700 de DPS, esto que dice physical DPS, y que sea esta base, ¿no? Que sea el Eventually Wrath. Y ahí van a ver que están más o menos unos 8 divines o unos 7 divines o algo por el estilo. Estas de acá ya está 6 linkeada. No necesitan que sea 6 linkeado, pero si pueden conseguir los 6 linkeado, pues lo consiguen. Y básicamente eso. Aquí pueden ver el daño físico. Es 700, por ejemplo. Esto es más que el arma que yo tengo. Y si quisieran uno bueno, que yo no he comprado uno bueno, sería una cosa que tenga como unos 980 más o menos de DPS. Y eso está a 220 divines. Podemos bajarlo un poco. Vamos a bajarlo a 900, digamos. Está a unos 95 divines más o menos. Eso nos ayuda mucho a que la build tenga mucho más daño. La build tiene buen daño, pero entre más alto sea el daño, mucho mejor. El problema de las builds de melee, porque esta es una build de melee, es que si no tienen una buena arma, están cagados. Y básicamente es eso. Entonces yo he comprado un arma, bueno, en realidad no la compré, la crafteé, y que tenga al menos unos 700. Yo me quedaba en 600 y pico, pero más o menos esos 680 tiene el mío, y este tiene 700, por ejemplo. Y básicamente está a unos 8 divines. Si ustedes quisieran craftearla, lo que tendrían que hacer es hacer esto. Van a tener que comprar esencias. Y lo que van a hacer es, vamos a simularlo aquí. Create new item, two-handed weapons, war staffs. Recuerden, eventually rot, ¿ya? Eventually rot. Vamos aquí. Y vamos a primero tirarle esencia, fósiles de quality hasta poder sacar hasta poder sacar 30 de quality o lo más cercano. 27, 28 está bien. Ahí hay un 26. Eso es con perfect fósil en un resonador de 1, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos 27. Y una vez que tenemos esa quality, vamos a tirarle esencias. ¿Qué esencia le vamos a tirar? Estas de acá que se llaman Contempt. Que nos dan physical damage to attacks físico. Podemos utilizar tier 1, que es caro. O la esencia tier 2, que es un poco más barato, pero yo les recomiendo que usen tier 1. Si van a sacar algo muy, muy roto, tal vez con el tier 2, porque les puede costar caro.
Vamos a seguirlo. Vamos a hacerlo con tier 2, más o menos. Y lo que tienen que sacar aquí es que siempre les va a salir este physical damage. Y tienen que sacar un híbrido de porcentaje físico. Debo decir 50% de physical damage con accuracy, por ejemplo. Y eso de allí tiene que salirles. Van a estar haciendo varios intentos. Aquí, increase physical damage, tier 4, con accuracy. Esta de acá, tier 4 está bien. Yo diría que desde tier 6, tier 7 está bien. Y lo que tienen que hacer ahora es que tienen estas dos opciones. Es proteger los prefijos y rolear los sufijos. O si no, también fijarse si es que tienen un ataque speed decente. Este tiene 20% de ataque speed, lo cual está más o menos decente. Y lo que podrían hacer es venirse a la mesa y con un Exalted craftearle physical damage. Vamos a escribir physical acá. Increase physical damage y le craftean hasta que le salga 120 algo. Ahí 128 y tienen esta arma, acá pueden ver que dice 702 de physical damage. Hemos tirado esencia, ha salido un híbrido de physical damage con accuracy. De tier 6 para arriba está bien y acá ha salido facilito, pero es jodido. Hemos tenido suerte de que nos ha salido ataque speed decente. Y le hemos crafteado physical damage hasta que nos dé 120 y algo. Esto cuesta un exalted en la mesa cada intento. Son como 12, 20 caos, no sé cuánto es. Y tenemos un arma de 700 de DPS. Mi arma tiene 682 o 686. Y con eso están. ¿Quieren algo mejor? Van a tener que tirar tier 1 de esencias hasta que salga un tier 1 híbrido. Y puedan craftearlo. ¿Quieren algo mejor? Pueden conseguirlo fracturado. Y si no quieren rayarse mucho, simplemente le ponen 900 de daño y se lo compran a la persona que encuentren, que sea Eventually Rot, y ya está. Está 95 Divines, van a tener mucho más daño. Es un montón de daño, pero cuesta muy caro y básicamente depende de si ustedes quieren hacer eso. Entonces, no importa que el arma tenga... ¿cómo se llama esto? Que el arma esté linkeado o sin linkear. Este es un 5L, entonces no necesitan mucho más. Aquí pueden ver que a mí me salió tier 7 de physical damage. Le tiré esencias de tier 2. Vi que abajo salió attack speed tier 1 y abajo me dio fire damage, lo cual está cool porque nosotros hacemos daño de fuego. Pero si no, no importa. La fuerza de abajo tampoco importa, pero es un extra. Y le crafteé el physical damage y ya está. Entonces, lo único que sí fue que no le metí 30 de quality. Y eso puedo metérselo después con sindicato, si es que quiero, para que incremente un poco más el daño. Pero básicamente eso. Entonces, esa es el arma. Pues va a depender de su bolsillo si quieren gastar 3 divines, 8 divines o 100 divines o un mirror. Porque el arma puede costar un rehuevo de plata. Ese es el equipo que tenemos puesto encima. ¿Qué tenemos en el resto de cosas? Estamos llevando los talismanes. Tienen que desbloquear la ascendencia del Primalist. Estamos yendo con Juggernaut. Todo esto lo pueden ver en el Path of Building, que les voy a dejar de todas maneras. Pero básicamente eso. Y tenemos estos talismanes. Tenemos dos que tienen este efecto: 6% de Endurance y Chaos Damage, perdón, Chaos Resistance per Endurance. Esto de acá lo vamos a buscar así. Tenemos aquí Any Charms. Y acá ponemos Alt más 126. Endurance. Y ponemos Chaos. Y acá hay Chaos Resistance per Endurance. Y vamos a buscar de nuevo Alt más 126. Area. Endurance. Y acá Increase Area of Effect. Este de acá siempre 6%. El otro puede ser cualquier rol. O tal vez 4% o algo por el estilo. Y aquí ven que esto me da 2%. No. Vamos a buscarle 4. Si quieren meterle más plata pueden buscarle 5. Pero con 4 están bien. Y está costándole 180 caos más o menos cada uno de estos. Van a necesitar 2. Y el otro que van a buscar es uno que tenga inteligencia. Ya no vamos a necesitar Chaos Resistance. Son 2 con Chaos Resistance. Y uno con... Alma 126 Intelligence, porque nos está faltando un poco de inteligencia. Strength and Intelligence, y que sea al menos unos 30 más o menos. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo así nada más, porque creo que no hay un
Porcentaje alto. No es este, debe ser el otro. Hay dos y no sé por qué coño uno vale y el otro no. Así que vamos con el otro. Y acá está, 22. Traten de conseguirlo con 30. 30. Y está 20 caos. Incluso si pueden conseguirlo con 37 o lo que sea, 70 caos, 80 caos. Ese de ahí no está muy caro. Ahí si quieren traten de conseguir la mayor cantidad de inteligencia que puedan para que se les haga cómodo el resto del equipo sin mucho problema. Entonces tenemos eso. ¿Qué otras cosas estamos llevando? Estamos llevando una cluster que tiene Fuel Defied, Martial Powers y Overlord. Y eso es importante con esas opciones. Así que vamos a buscarlo. Fuel Defied, Martial Powers, Overlord. Tenemos esos tres y que tiene que ser de 8 pasivas. Lo vamos a buscar aquí. ¿Dónde está? No me quiere salir porque... A ver, denme un segundo. Tal vez lo estoy buscando acá mal. Overlord, Martial Powers, Fuel Defied. A ver si así sí sale. No hay ningún online. Hay offline. Están desde 6 divines. Ahorita no hay nadie conectado. Hay mala suerte para no encontrar a nadie. Pero básicamente es esto. 8 pasivas que tenga Overlord, Martial Powers y Fuel Defied. Si no pudieran encontrar que tengan estas 3. Importante es que tenga el Overlord. Y que tenga el cualquiera de estas 2 y una más. El Overlord lo que hace es que nos da Fortify. Entonces podemos utilizar Martial Powers y otra cosa más. O Fuel Defied y otra cosa más. Si es que no llegaron a encontrar ninguna de estas clusters. Recuerden que tiene que ser de 8 pasivas. El Overlord es porque nos da Fortify. Y el Fortify nos da bastante mitigación de daño. Estamos llevando, como habíamos dicho, otro ojito con Avoid Shock. Eso está bien. Estamos llevando esto de aquí. Que es una cluster mediana de Exerted Attacks con 2 pasivas que son Warning Call y Lead by Example. Que esto no está muy caro, así que se los pongo aquí. Tiene que ser de 5 pasivas máximo y tiene que ser Lead by Example y Warning Call. Para buscarlo, igualito como me han visto hacerlo, ¿no? Ponemos Lead by Example. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. Warning Call. Y vamos a poner eso aquí. Warning Call. Y acá tenemos esto. Y vamos a tratar de que sea de 5 pasivas máximo. Acá están 5 pasivas. Y tenemos que están un Divine más o menos cada una. Y de ahí acá pueden conseguir resistencia si les falta. Atributos de Dexterity si les falta, porque estamos bien cortos de Dexterity también. O cualquier otra cosa que ustedes puedan necesitar. Recuerden, no más de 5 pasivas, ¿ya? Entonces, con 5 pasivas, una de acá no la tomamos. Y le ponemos esto. Tenemos joyas únicas. Vamos a sacar las joyas únicas que tenemos. 1, 2. ¿Dónde está la otra? 3. Y acá 4. Se me está yendo alguna otra joya. Acá tenemos el Abyss Jewel, pero eso ya lo expliqué. Así que eso. De estas, las Forbidden Flame y Flesh, necesitamos las que nos dan Warbringer. Tiene que decir eso, ¿ya? Warbringer. La Forbidden Flesh de Warbringer, la de color rojo, está 7 Divines. Y la Forbidden Flesh de Warbringer está 3 Divines. Entre estos hay 10 Divines y básicamente eso. Necesitamos una Sublime Vision que nos dé Determination, el buffo de Determination. Entonces vamos, nos da Determination y Endurance Charges. Es esto lo que más nos interesa. Está desde 8 Divines y si quieren que el efecto de Determination sea más alto, con 36% que lo tengo yo, está a 12 Divines, 17 Divines o por ahí. Pero está bajando de precio. Entonces unos 8-10 divines para esta joya. De nuevo, lo importante de esta de aquí es que nos da un máximo de Endurance Charges, porque estamos ganando Endurance Charges, y el aura de que trabaje con el tema de aura de Determination.
Y básicamente eso, tenemos eso aquí, podemos ponerlo en cualquier lado. Estas joyas pueden ir en cualquier lado, con tal de que las tengan puestas, ya está. Y estamos utilizando este Storm Shroud, que esta está baratita, esta liga. Puede ser con cualquier rol de resistencias, pero si quieren pueden buscarla con 15, igual está 60 caos en realidad, da igual. 70 caos y ya. Y si quieren pueden comprarla con una corrupción, pero probablemente no haya una corrupción barata que valga la pena. Corrupted Blood podría ser una buena corrupción, pero eso ya depende de su bolsillo. ¿Qué otra cosa más estamos llevando? Creo que eso es todo. Las pociones que estamos llevando son una poción de vida con Instant Recovery when low life e inmunidad al sangrado. Estamos llevando poción de velocidad de movimiento con resistencias adicionales, porque yo estoy tomando los altares que me bajan resistencias fuertemente pero que me dan mucho drop en los mapas. Una poción de armadura con crafteo de armadura. Una poción de Cinder Swallow que tenga la opción de regenerar 3% de vida durante el efecto de la poción. Esa regeneración está bastante bien. Y una poción de crítico que tenga crafteo de crítico. Este tiene un crafteo de crítico de 5 de tier 5, debería estar con tier 1. Tenemos eso. Y los puntos van a estar en el Path of Building. Básicamente eso. Ah, me faltó una joya más. Esto de aquí se llama The Witch Was Taken. Esto estamos buscándolo para que nos dé otra vez el efecto de Increase Area por Endurance Charge. Y la parte de abajo que dice que los Warcries nos dan 5 de Rage por Power Charge si tenemos 25 menos. Esas dos opciones tenemos que conseguir. Esto es efecto de área por Endurance Charge y Warcries grants 5 de Rage. Y las encuentran desde un Divine. Y las otras dos opciones pueden ser lo que sea que les pueda servir. Mira, Charger Duration no nos sirve, cosas con spells no nos sirve, cosas para golems no nos sirve. Tendrán que ir buscando cosas que les puedan servir. Acá, por ejemplo, puedes ganar Facing on Kill, que te sirve para atravesar a los enemigos. Por acá, los banners no te reservan mana, no llevamos ningún banner. ¿Cómo se llama? 3% del daño es tomado del mana antes que de la vida. Esto no lo recomiendo porque tenemos el mana justito. Incrementa el efecto de tus non-damaging ailments de tus critical strikes. Esto podría ser. Pero con que tengan estos dos, Increase Area of Effect per Endurance Charge y Warcries grant 5% de Rage por 5 Power, esto de acá, es lo que les sirve. Lo escriben así igualito y básicamente tienen eso. Yo lo he sacado con que los enemigos son... que puedo aplicarle maldiciones a los enemigos Hexproof, porque a veces hay mapas que son inmunes a las maldiciones. Y aparte, que gano 11% del physical damage como extra random element, como mi habilidad es inicialmente físico a pesar de que lo que convierto. Tenemos eso ahí. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Algo más que se me estoy olvidando. Las skills. Vamos a ir en orden para que no se me confunda nadie. Y cómo los tenemos. En el peto estamos llevando Tectonic Slam, Endurance Charge, que nos da más daño, Melee Physical Awakened, que nos da más daño, Elemental Damage with Attacks Awakened, que nos da más daño, Inspiration 20-20, si se puede 21-20 mejor, y General Scry 20-20, si se puede 21-20 mejor. Y al igual que el Tectonic Slam 20-20 es el Cataclysm, no es el normal. Y si se puede 21-20 mejor. Pueden comprar todas estas gemas en nivel 1. Y meterle quality y irlo subiendo poco a poco. O pueden comprarlas directamente como ustedes gusten. Esto va en el peto o puede ir en la arma si es que tienen el arma 6 linkeada. En el arma estamos llevando en un 5 link un Assassin's Mark con Mark on Hit. El Mark on Hit lo tengo en nivel 10 porque no me da la dexterity suficiente. Esta build le falta dexterity. Tiene 90 de dexterity mi build y 165 de inteligencia. La fuerza sí no es un problema. Y para que esto se active, lo estamos utilizando con Lifetap, que acabo de reiniciarlo. Debería estar en 2020 este Lifetap Support. Esas tres van conectadas. El Casband Damage Taken en nivel 4 con un Molten Shell en nivel 12. Y también está conectado el Lifetap para que me gaste vida en lugar de mana, ya que tenemos no tanta vida. Y por aquí tenemos el Berserk. El Berserk es una habilidad que me da más daño. Cuando se activa, cuando se llena esta barrita de aquí, me da más daño y lo presiono. Y básicamente eso. Entonces estas de aquí van juntas. Y si fuera un 6L, podrían ponerle hasta el Berserk ahí. Pero en realidad no es necesario. El Berserk puede ir solito.
Entonces yo tengo esto aquí así, y el Berserk cuando lo tengo disponible lo activo. Para eso tienen que ver que la barra esté llena. ¿Qué más estamos llevando? En los guantes, como le pude craftear más uno a los AoE Gems, que no es necesario, le puse gemas que fueran AoE, como el Caswell Channeling, ¿no? Esto de acá. El Ciclón, que es AoE, para que le suba un nivel. El Disicrate, que es AoE, para que le suba un nivel. El Blood and Sand lo tengo aquí porque no tenía otro lado donde ponerlo. Y el Caswell Channeling. Estas tres juntas, este es Awakened, van conectadas. Esto puede estar en nivel 1, pero sería bueno que tuviera 23 de quality o al menos 20 de quality. Pero puede estar en nivel 1, no importa que esté en nivel bajo. El Disicrate, la misma historia, puede estar en nivel 1 y tampoco necesita tener quality. Así que tenemos esos tres conectados juntos. Y aquí tenemos Blood and Sand, que es una de las auras que estamos llevando y que le estoy poniendo aquí. El Blood and Sand, cuando lo activan, pueden activarlo en Sand, que es de color amarillo, o en Blood, que es de color rojo. Tienen que llevarlo en rojo, siempre. ¿Cómo se llama? Porque nos da más daño. En el casco estoy llevando Heraldos. Herald of Purity, Herald of Ash y Determination. Tenemos una joya que hace que solamente podamos utilizar el aura de Determination. Y las demás cosas no son auras. El Blood and Sand no es aura. El Herald of Ash no es un aura. El Herald of Purity no es un aura. Todas estas gemas con 20-20... El Blood and Sand no es necesario que lleve quality, pero estas de acá sí, con 20-20, y los estoy conectando con un Enlightening, pero no es necesario tampoco. Esto más que nada lo estoy usando porque me cayó y lo levié. Ahorita está como 9 Divines, un Enlightening en nivel 3 está súper caro, pero si ven, por ejemplo, los activo y tengo todavía mana para poder atacar. Tengo 7 de mana. Si me pongo el Enlightening, tengo 150 o algo así. Sí, 150 y algo. Pero no necesitan tanto mana para atacar, porque el ciclón cuesta 2 de mana. Y para que se active el Tectonic Slam nos cuesta 1 de mana. Así que esto de acá está por las puras. En verdad podría ponerle otra cosa. Y ya está. Entonces, esto de acá no es necesario. Tenemos Leap Slam para poder movernos. Lo estamos llevando con Cooling Strike. El Cooling Strike, cuando golpeamos a algo con esa habilidad conectada, lo mata automáticamente cuando tiene 10% de vida o menos. Y también se lo estoy conectando al Baal Ancestral Warchief. Esta habilidad hace que cuando convocamos al Totem Ancestral Warchief nos da más daño. Y lo estoy usando con Life Tap para que no me cueste mana, y básicamente eso. Ahorita que me fijo, tengo bastante mana como para poder tranquilamente quitarle todas esas cosas y tendríamos algunas supports adicionales bastante libres. Y la mecánica de cómo se usa todas estas vainas es así, ¿no? Vamos a utilizarlo. Tiramos ciclón, el ciclón saca cuerpos y con el Warcry vamos sacando a los clones. Van a ver la barrita que tengo de Rage, que se va cargando acá, y cuando la tengo cargada puedo presionar el Berserk, que me da más daño, y solito se va a ir subiendo. ¿Ven cómo sube solo? Y cuando sube lo vuelvo a presionar, que me dé más daño. ¿Cómo se llama? Y va a ir bajando, y cuando baje sube de nuevo, y cuando baje lo vuelvo a presionar, y así que me dé más daño. Entonces, cada vez que esté disponible el Berserk lo activo. Tengo Baal Molten Shell y lo activo cuando necesito más aguante. Y cuando estoy con algún jefe recio o en el jefe del mapa o alguna cosa así, lanzo la versión Baal de los Warchief. Eso me da más daño y básicamente con eso estamos. Y de eso trata la mecánica. Si necesito moverme puedo utilizar el Leap Slam, pero la verdad es que casi ni uso el Leap Slam. Es más que nada para los pasos a desnivel o algo por el estilo. El ciclón solito nos permite movilizarnos cómodamente por todos lados. Y básicamente es eso. Creo que estoy con un poco de desync, pero es eso de ahí. Y tenemos explosiones por el Herald of Ash que llevamos dentro de las gemas. Y casi toda la zona se llena de se llena de Tectonic Slam. Lo malo es que como este es un mapa, este es el acto 9, todos los bichos se mueren solo con el daño del ciclón, creo. Y básicamente eso. Pero es más que nada para explicarles cómo funciona la
mecánica de la build y eso. Este ha sido un video largo, muchachos, pero he tratado de cubrir la mayor cantidad de cosas. Sé que estas builds pueden llegar a ser un poco complicadas, pero básicamente eso. No les he dejado una búsqueda de ítems porque tampoco quiero que se les complique mucho el tema de los precios, porque si dejo una búsqueda todo el mundo va a poner a comprarse los primeros ítems y después para revenderlos, pero básicamente eso. Si quisiéramos más daño, ¿qué podríamos hacer? Podríamos conseguir otro anillo con máximo de endurance, podríamos conseguir un arma con un montón de daño, con 900 de DPS o para arriba, podríamos ponernos hasta el Mage Brute, por ejemplo, pasar esta joyita a alguna otra parte del equipo, o incluso hacer que tengamos Avoid Shock en las pociones, y con el Mage Brute se arreglaría eso, y básicamente llevaríamos las mismas pociones, solamente que potenciadas y todo lo demás, si es que quisieran hacer eso. ¿La build puede hacer Ubers? No lo creo, podría ser que sí, si es que le invertimos una buena cantidad de plata, pero yo diría que estaría más centrada para hacer mapas densos. Con la mecánica de la liga no tenemos ningún problema y todo está bastante, bastante bien. Y nada, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor háganla en los comentarios y yo se las contesto. Y nada, un abrazo para todos. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.